Hola, bienvenidos al Filo Afilado Profesional nuevamente. Yo soy Mauricio Guerrero y en este video les voy a enseñar cómo afilar unas tijeras. ¿Listo? Para afilar estas tijeras vas a necesitar las mismas herramientas que utilizamos para el afilado del cortacutícula, que son un marcador, un afilador y un video que se llama cómo hacer un afilador paso a paso, que te lo voy a dejar al final del video, te lo voy a sacar por aquí en alguna parte. Listo, ahí te voy a explicar cómo hacer este afilador. Te ultra recomiendo que veas el video, ¿sí?, para que hagas el afilador, porque así como ya lo utilizamos para el cortacutícula y aquí lo vamos a utilizar para las tijeras, más adelante si quieres utilizarlo y si tienes más herramientas en casa, que con toda seguridad las tienes, herramientas que cortan y que con el uso van perdiendo el filo, te va a servir para que lo utilices si deseas con otros videos que vamos a hacer donde te voy a enseñar a afilar. Si estás aquí por primera vez o si ya has venido de otros videos, si ya has visto otros videos y estás suscrito al canal, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y por ver esta información que vas a ver, que te aseguro no vas a perder el tiempo. Si eres nuevo y no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, apóyanos con un pulgar arriba, es gratis, no te cuesta nada y a cambio te vamos a enseñar lo que te voy a mostrar acá en este video. Listo, entonces estas tijeras, les quiero mostrar una cosita antes de empezar. Estas tijeras están supremamente maltratadas en todo el borde del filo. No sé si alcanzan a ver, vamos a ver si la cámara aquí me alcanza a captar. Un desgaste, mírenlo ahí. Ese desgaste que hay en todo el borde del filo. Ven esa línea que resplandece en toda esta parte de aquí. Les voy a señalar dónde para que ustedes miren. En esta parte, a ver, yo veo si la cámara si me da para hacer esto aquí. Mírenlo aquí. Ese resplandor que hay en toda esta parte de acá, internamente, ¿sí? Acá en todo este bordito de aquí del filo. Ese desgaste que hay ahí, ese desgaste que ven ustedes ahí, ese es el resultado, producto de los famosos trucos caseros para afilar que no sirven para absolutamente nada, ¿sí? Los cuales en vez de servir, dañan. Sí, miren que este es el mejor ejemplo. Mírenlo ahí, miren el resplandor ahí en todo el filo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el resultado de, si no has visto, nuestra serie de trucos caseros para afilar. Te recomiendo que los veas, principalmente el de conceptos básicos de afilado, ¿sí? Pero esto que estamos viendo acá, este desgaste que les acabé de mostrar aquí en todo el filo de la tijera, es el producto del tip para afilar casero número 823, inútil, el tip inútil. Bueno, realmente estoy exagerando, no son tantos, pues son como 9, pues los más conocidos, los 9 trucos más inútiles conocidos para afilar tijeras. Es como el tip número 7, ¿sí?, para afilar tijeras con trucos caseros inútiles, absurdos y perjudiciales, que es el de la lija, ¿sí?, el de cortar papel de lija con la tijera así. Eso que vemos ahí es el resultado de ese truco absurdo e inútil. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problemita? Producto del engaño, fruto del engaño y del error. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poco de marcador y vamos a ponerlo aquí en esta parte del filo. ¿Listo? En esta parte del filo le vamos a poner marcador, ¿sí? ¿Para qué es el marcador? El marcador es para lo mismo que lo utilizamos con el video de cómo afilar un cortacutícula, ¿sí? Que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Es un truco donde un video donde realmente te enseño cómo afilar un cortacutícula real, ¿sí? Te enseño cómo afilar un cortacutícula. Y, bueno, mira aquí. Aquí el marcador alcanzó a coger un poquito esa linecita que se ve en la cara interna. Ahí es donde está el desgaste. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos esas tijeras así destruidas producto del engaño y y de lo absurdo y de lo ilógico? ¿Qué pasa? Pasa que cuando intentamos cortar algo, sucede esto, ¿sí? Que lo que sea que tratemos de coger con la tijera se va a doblar, no importa cuánta fuerza le hagamos, ¿sí?
te los vamos a mostrar aquí más de cerca. ¿Por qué? Porque justamente ese papel de lija, ese truco absurdo del papel de lija, bueno, todos son súper dañinos realmente. Lo que es ese, la esponjilla y el papel de aluminio, súper dañinos, pero el de la lija, eso es mortal. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando tratamos de cortar cualquier cosa, lo que pasa es que ese espacio que se generó ahí, no importa cuánta fuerza yo le haga a la tijera para que cierre, mire que no se alcanzan a tocar, ¿sí? Las hojas no se tocan. ¿Por qué? Porque ese espacio que generó ahí lo que hace es que dobla lo que sea que tratemos de cortar, llámese tela, llámese cabello. Bueno, si fuera con un papel sí lo cortaría por la textura del papel que es más firme, ¿sí? Pero si fuera tela o cabello, lo dobla y no lo corta, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para recuperar esta tijera? Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mostrar acá, porque realmente a mí, yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer yo, como si ustedes fueran mis ojos, sí, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Lo van a coger de acá, sí, así de esta manera y de aquí, listo. Y lo van a llevar hacia adelante y hacia atrás, parejo, ¿sí? Sin hacer este movimiento, ¿listo? Van a mantener el ángulo que trae de fábrica la tijera. Ahora, si usted me dice, no, es que yo quiero que quede cortando mucho más fácil, entonces, amiguito, amiguita, por favor, no se te olvide ver el video que se llama Conceptos Básicos de Afilado, que ahí te explico qué es lo que debes hacer, ¿listo? Entonces, por el momento vamos a mantener el ángulo que trae de fábrica la tijera, listo, sin ponerla así recta, porque entonces no vamos a tener ángulo, sino que vamos a tener el filo así, y la idea es que el filo tenga cierta inclinación para que corte más fácil, y vamos a hacer este movimiento hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? En ambas caras de la tijera. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? En este caso, las veces que sea necesario, hasta que eliminemos esa parte que dañó el papel de lija, listo. Yo lo voy a hacer en este grano 180 inicialmente, ¿sí? Porque este grano 180 estaba un poquito desgastado. Entonces lo voy a hacer inicialmente en este grano 180 y ya después pasamos al 400, listo. Bueno, entonces voy a hacer 10 pases por este lado y 10 pases por el otro. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a mirar acá el filo, vamos a sacudir aquí con la brocha. Y vamos mirando aquí qué tal nos va quedando. Aquí vemos que parte del marcador va desapareciendo. Entonces vamos a renovar nuevamente el marcador. Vamos a renovar el marcador nuevamente. Y vamos a comenzar. Importante, el taco afilador lo pueden colocar sobre un trapo húmedo para que no se les mueva, para que esté firme y no se les mueva para adelante y para atrás mientras ustedes lo están utilizando. Entonces, vamos nuevamente. Muchachos, les digo, aquí se van a dar cuenta ustedes que el tema del afilado de las tijeras tiene su magia. Eso no es un juego, eso no es charlando. Listo, entonces, aquí vemos que nos falta que toque aquí en la punta. Pero, no podemos inclinar la tijera, la tenemos que mantener recta en todo el proceso del afilado. Bueno, había olvidado hacer algo aquí, aprovecho, y es cambiar esta banda que ya está un poquito desgastada, ¿sí? La voy a cambiar por aquí, se me había olvidado hacerlo al inicio. Ahora sí, grano 180 nuevo y nuestra tijera con el marcador en el borde, del filo. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer unos 10 pases por este lado. ¿Cuántas veces lo deben hacer? Lo deben hacer
cuantas veces sea necesario, dependiendo de qué tan desgastada esté, de qué tan maltratada esté la tijera de ustedes. Listo. Yo inicialmente lo voy a hacer 10 veces por este lado y 10 veces por el otro. Entonces vamos a empezar. Vamos a limpiar aquí con una brochita y vamos a revisar y vamos a ver el filo de la tijera, cómo queda, ¿sí? Vamos a mirar aquí. Ahí pueden ver cómo va quedando el filo, ¿sí? En la punta nos falta un poco, pero no podemos inclinarla, sino que tenemos que seguir haciéndolo recto. Bueno, muchachos, debo confesarles un error que acabo de cometer acá. Y es que pegué el abrasivo que no era. Este realmente no es 180, este es el 400. Sí, pero no importa, vamos a dejarlo así que no pasa nada, listo. Igual el 400 nos está cumpliendo la función como es. Y realmente les digo una cosa, en términos de afilado, es mejor que falte y no que sobre. ¿Por qué? Porque el material que sea que quitemos de la tijera ya no lo podemos volver a poner, listo. Entonces en este caso es mejor pasarlo más veces por el grano suave que a que se nos vaya la mano, listo. No obstante, pues como ya puse el otro abrasivo en el otro lado, vamos a poner aquí en este, donde va el 400, vamos a poner el 180. Entonces, como me equivoqué aquí con los números, lo que voy a hacer es que en este grano 180, que está en la cara del 400, lo que voy a hacer es que voy a empezar con la otra hoja, ¿lista? Listo, con esta que es la que no he tocado. Vamos a empezar y lo mismo, 10 pases. Listo, y enseguida las ensayamos. Entonces, 1, no sé si el micrófono lo alcanzará a coger, pero en el sonido se da uno cuenta también, porque mientras más abrasivo, más ruido hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Lo hacemos a todo el largo de la banda y de manera pareja, ¿sí? No podemos hacer este movimiento, mantenerlo siempre en el mismo ángulo de fábrica, no recto completamente, sino con la inclinación del ángulo de fábrica, listo. Aquí podemos ver cómo va, ya en la punta está desgastando ya mucho más. Vamos a renovar el marcador nuevamente y lo volvemos a pasar. Yo realmente el marcador normalmente no lo utilizo, lo estoy haciendo por efectos prácticos para que ustedes puedan ver, pero yo realmente el marcador no lo uso cuando estoy afilando, listo. Entonces vamos nuevamente. Recuerden, ustedes lo van a coger de esta manera, ¿sí? A ver, yo le acerco aquí un poco a la cámara. Lo van a coger de esta manera, de aquí, de esta unión, y aquí van a apoyar los dedos, o lo cogen así, listo, o lo cogen así, ¿sí? O apoyan los dedos, como ustedes más cómodos se sientan, van a buscar la manera de hacerlo, listo, de manera que ustedes queden cómodos. Aquí les voy a mostrar cómo va formándose el bisel de la tijera, listo. Aquí en esta parte de acá se va viendo un poco más ancha porque esta hoja no es completamente recta, sino que es un poco, ya aquí en este lado tiene una curvatura hacia adentro, es un poco cóncava si la vemos por este lado, listo. Entonces por eso es que nos muestra el bisel un poco más ancho hacia la punta, como de la mitad de la hoja hacia la punta. Aquí en la punta nos queda faltando todavía un poco más, listo. Entonces vamos a continuar. Listo, lo que nos queda faltando acá en la punta es una cosita mínima, mínima, mínima. Listo. ¿Qué pasa? Esta tijera, como le habían hecho el truco de la lija, el famoso truco destructivo del papel de lija,
Por eso es que nos está llevando tanto trabajo, listo. Pero normalmente una tijera que no haya sido abusada de esa manera y que necesitemos simplemente afilarla para restaurarle el ángulo, no lleva tanto trabajo como le está llevando esta, listo. Por eso es importante que sepan que afilar no es un juego como muchos creen, que cortando barras de silicona o pocillos o baterías o clips, que con eso es que lo vamos a lograr, listo. Miren que no es mentira lo que yo les decía. Muchos decían que es que no, que usted critica, dedíquese a afilar y a enseñar, deje de criticar. No es criticar, lo que pasa es que a la gente hay que enseñarle, hay que mostrarle por qué no sirve. No solamente cuál es la forma correcta, sino me parece a mí que lo más correcto es explicarles por qué como lo estaban haciendo no funciona, listo. Entonces aquí les doy la evidencia de que no estaba siendo exagerado. Vamos a continuar aquí. Vamos a sacudir aquí la tijera. ¿Sí? Listo, esta punta está prácticamente lista. Aquí les voy a mostrar cómo va quedando la hoja, cómo queda. Miren ahí cómo queda el filo de la tijera, ¿sí? Vamos a pasar al otro lado, a la otra hoja. Sí, en este grano 180 también. Ah, bueno, aquí aprovecho para contarles una cosa. Porque no sé si ya vieron el video de los conceptos básicos de afilado. Pero aquí les voy a dar un pequeño adelanto para los que no lo han visto, y para los que ya lo vieron, les voy a dar un recorderis. No es lo mismo yo empezar en un grano 1000, ¿sí?, afilar una tijera que está tan maltratada, porque me va a llevar muchísimo más tiempo que en un grano mucho más grueso, como en este caso. ¿Sí? Miren que lo estoy haciendo en el 180 y miren todas las veces que tuve que hacerle a la otra hoja. Díganme ustedes, empezar eso en un grano 800... un grano 1000, 1500, 2000, como muchas piedras para afilar finas que venden en el mercado, que empiezan en unos granos supremamente altos, ¿sí? Por eso es que me gusta, por eso es que prefiero sobre esas piedras este taco afilador, que es mucho más versátil, que ustedes lo pueden acomodar según sus necesidades, ¿sí? Porque le permite hacer un trabajo en muchísimo menos tiempo, listo. Ya igual cada quien decide qué le conviene más para su herramienta. Listo, muchachos, tranquilos. Si al principio la tijera se les mueve de esta manera, que realmente eso es algo que llama memoria muscular, que se logra con el tiempo y bueno, y con práctica. Entonces no se preocupen si al principio les cuesta un poco de dificultad. Yo les recomiendo que empiecen con unas tijeritas suaves, con unas tijeras básicas, sí, para que practiquen y cojan la práctica y no dañen las tijeras finas suyas, listo. Bueno, sea el tipo de tijera que sea. Listo, ahora sí, esta tijera nos quedó lista acá en la punta, listo. Aquí les voy a mostrar. Miren que esa luz, ese daño que tenía ahí en todo el filo, gracias a nuestro maravilloso truco del afilado inútil con la lija, ese daño ya desapareció, ¿sí? Esta tijera también la habían tocado por aquí en esta parte de acá, sí, porque tenía como unas rayas, no sé. Bueno, realmente no sé qué fue lo que le hicieron, pero en este caso ya desapareció. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasarla ahora sí por nuestro grano 400 que nos quedó en la cara que está marcada como 180 para pulir el filo. O sea, pero realmente la tijera en este punto donde está ya corta, ¿sí? Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar aquí ya mismo con esta pelucita, listo. Lo voy a demostrar aquí ya mismo con esta pelucita. Miren aquí cómo corta la tijera. ¿Sí? Miren acá. ¿Sí ven? Miren ahí. ¿Sí ven? Lo que ahora no hacía, mírenla ya.
Esta tijera está un poquito doblada en la punta, por eso es que traquea cuando llega al final, ¿sí? Aquí les voy a mostrar dónde. Miren, esta, bueno, yo imagino que en algún momento probablemente la dejaron caer. Es aquí en toda la punta donde se alcanza a ver, no sé si la cámara lo captará, hay un resplandorcito ahí, mírenlo ahí en toda la punta. Es porque ahí está doblada, pero eso ya después yo lo corrijo para que la tijera no brinque ahí, ¿sí? Y corte más suavemente y ese sonidito desaparezca, listo. Pero eso ya lo hago yo con unos equipos que tengo pues especiales. Pero en este caso aquí les quiero mostrar, cumplir mi promesa, ¿sí? De enseñarles a afilar y miren, sin cortes, sin edición ni nada, miren que la tijera ya corta perfectamente, listo. Vamos a pulirla por el 400, pues ahí como por darle un mejor acabado. Pero realmente ahí en este punto donde está ya la tijera corta sin ningún problema. Aprovecho para decirles que tenemos un video que se llama Razones por las que una tijera no corta. Son muchas las razones por las que una tijera no corta bien y no necesariamente es el filo. El filo es la última de las causas, ¿sí? Digamos que el filo es el 25% de las razones. Detrás del filo hay un 75% de probabilidades que son causadas por otras cosas. ¿Listo? Entonces, damas y caballeros, yo espero y aspiro. Bueno, les voy a contar algo. Esta cámara que tengo acá se me acaba de quedar sin espacio en la memoria. Entonces, para no cortar el video, voy a terminar con esta. Y les estaba diciendo que espero y aspiro, me voy a acercar aquí a la cámara. No sé si está, me alcance a coger un poco. Bueno, ya realmente lo que les quería mostrar era qué tan pulido quedó el filo. Realmente eso es lo que les quería mostrar. Sí, mírenlo ahí. Miren que si ustedes lo hacen a mano, pero lo hacen bien, miren que el filo de la tijera queda supremamente pulido. Es más, a ver yo una cosa. Este filo de esta tijera, miren ahí. Bueno, lo que pasa es que esta cámara no me enfoca tan bien como la otra. Pero esta tijera aquí donde está, con el filo que ya tiene, si yo le paso el dedo aquí, ella me corta la piel. Listo, lo que pasa es que aquí me queda incómodo en esta posición, pero si yo le paso el dedo aquí, con el filo que quedó, ella ya corta la piel. Listo. Entonces, damas y caballeros, con esto damos por terminado el video de afilado de tijeras. Quedamos en sus manos. Si no han visto el video que se llama Aquí te enseño, le pido que por favor vaya y lo vea, para que me entienda por qué razón hasta el momento no les había enseñado más cosas de afilado, ¿sí? ¿Que les quiero enseñar más cosas de afilado? Sí, les quiero enseñar, pero necesito de su apoyo, de su ayuda para poder que este canal crezca, que la información vaya cogiendo más fuerza y se vaya haciendo más conocida por otras personas. Y para eso necesito que se suscriban, que nos apoyen con un like y que compartan el video. Yo estoy seguro que se le puede venir alguien a la cabeza a la que le pueda servir esta información a una persona. Listo. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta acá y les deseo lo mejor. Nos vemos en otro video. Hasta luego.